buzzing. Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, vuestro canal, canal Chushammer. Hoy ya estamos en el vídeo número 8 de esta saga que tenemos de pintado en cadena. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer dos cosas muy diferentes. Vamos a terminar nuestras miniaturas, nuestros enlizones, y vamos a empezar con las peanas. Entonces, a los enlizones lo que nos queda es barnizarlos, dejarlos ya listos para solamente después empeanar, y vamos a imprimir nuestras peanas. Así que hoy es finalización de miniaturas de enlizones y comenzamos con las peanas. ¡Vamos a ello! Bueno, ya estamos en el vídeo número 8. Parecía que se hacía largo, pero ya estamos casi que acabando. Y como ya tenemos todas nuestras miniaturas pues terminadas del vídeo anterior, ya lo veis aquí, el resultado de las miniaturas conforme están, lo que vamos a hacer ahora pues va a ser darles una capa de protección a todas ellas, ya que van a ser pues para jugar de diario en nuestros tableros de juego. Entonces, como tendremos que toquetearlas, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es lo que os decía en la presentación. Vamos, primero y principal, a barnizarlas todas. Vamos a utilizar barniz ultramate de nuestra marca colaboradora, Green Staff. Ya sabéis, yo siempre lo he dicho en los vídeos, que no soy muy fanático del brillo. O sea, me gusta para cositas puntuales, pero como aquí no hay nada que sea así de detalle puntual, vamos a utilizar para todas las miniaturas pues este barniz ultramate. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Muy sencillo, vamos a coger nuestro aerógrafo que tenemos para imprimir y barnizar, que es el de la aguja de 0.5, una aguja grande, sale potente, aquí lo tenéis, de Green Staff también, nuestro aerógrafo, y vamos a aplicar directamente, vamos a agitar muy bien nuestro barniz y vamos a ir de una en una pues aplicando el barniz de una forma muy sencilla, con el aerógrafo, capitas finitas, sin dejar que el barniz se repose en las miniaturas para que no cree, yo lo llamo charcos, no cree charcos, así pues no blanquea el barniz en nuestras miniaturas. Y muy poquito más, vamos a hacer primero este paso y después ya entraremos pues con las peanas de nuestros enlizones. ¡Vamos a ello! Pues ya los tenemos todos barnizados, hemos tardado unos 15 minutitos para que estén todo bien, hemos dejado que seque un poquito y lo que vamos a hacer a continuación, como ya no tenemos que tocarlos más, pues los vamos a retirar, vamos a ir poniéndolos en otro sitio, que estos los dejaremos apartados pues hasta que tengamos las peanas terminadas, que va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ir poniéndolos todos en otra bandeja pues para no ensuciarlos con la imprimación que vamos a aplicar ahora y demás, y así pues los retiramos y nada, vamos a seguir dándole caña a continuación con las peanas. Pues ya tenemos aquí las peanas en su sitio, recordar que cada una viene con el número de su posición y lo que hemos hecho ha sido pues organizarlas según el número que tienen. Ahora lo que estamos haciendo es hablar con Unai, que es el que nos ha encargado pues este proyecto, para ver cómo las quiere diferenciar para sus tres unidades diferentes: los jabalineros, los arqueros y los lanceros. En el momento que lo tengamos organizado, lo que haremos será empezar a imprimir, pues como lo hacemos siempre, con nuestro aerógrafo y con nuestra imprimación igual mate, ya sabéis, ya os lo he dicho antes que soy enamorado del mate, pues con una imprimación mate negra, que nos va a facilitar pues que pintemos mucho más rápido todas nuestras peanas. Así que vamos a ver cómo las organizamos y empezamos
a imprimar. Vale, una cosita antes. Como os he dicho, he hablado con Unai y esta es la formación que llevarán pues las unidades. Estas son las dos unidades de jabalineros. Esta será la unidad principal, aquí donde va un monstruo y aquí un mago, más un personaje. Y estas ocho que son de arqueros, que estas son hostigadores, irán separadas. Entonces, como sabéis que todas llevan pues su numerito, todas van numeradas. Lo que he hecho para que no tengamos problema a la hora de montarlas y montar cada miniatura en cada peana, pues ha sido un croquis, vamos, poniendo la cuadrícula con su número para después que me facilite, como las voy a pintar del tirón, desde la primera hasta la última, sin ver número ni nada, pues ya tengo aquí cómo iría el esquema de nuestras peanas, pues para saber directamente cómo tengo que pegar, una vez que las tenga pintadas, todas las miniaturas. Y como ya tengo esto, ahora sí que sí, vamos a coger nuestra imprimación y vamos a coger nuestro aerógrafo y vamos a imprimarlas. Bueno, pues aquí están ya todas las peanas imprimadas, sequitas, pues para que podamos empezar a pintar. A ver si enfoca bien aquí. Como veis, están todas desordenadas porque voy una, otra, otra, otra. Por eso hemos apuntado todos los números de cada una en el croquis que hemos hecho. Ya las tenemos preparadas para empezar a pintarlas, pero eso va a ser en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!